Una palabra a tiempo. Las oportunidades para la psicoterapia colectiva eran limitadas. El ejemplo correcto era más efectivo de lo que pudieran serlo las palabras. Los jefes de barracón, que no eran autoritarios, por ejemplo, tenían precisamente por su forma de ser y actuar mil oportunidades de ejercitar una influencia de largo alcance sobre los que estaban bajo su jurisdicción. La influencia inmediata de una determinada forma de conducta es siempre más efectiva que las palabras. Pero a veces una palabra también resulta efectiva cuando la receptividad mental se intensifica con motivo de las circunstancias externas. Recuerdo un incidente en que hubo lugar para realizar una labor terapéutica sobre todos los prisioneros de un barracón. Como consecuencia de la intensificación de su receptividad provocada por una determinada situación externa. Había sido un día muy malo. A la hora de la formación, se había leído un anuncio sobre los muchos actos que de entonces en adelante se considerarían acciones de sabotaje y por consiguiente punibles contra la horca. Entre estas faltas se incluían nimiedades como cortar pequeñas tiras de nuestras viejas mantas para utilizarlas como vendajes para los tobillos y robos mínimos. Hacía unos días que un prisionero al borde de la inanición había entrado en el almacén de víveres y había robado algunos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros reconocieron al ladrón. Cuando las autoridades del campo tuvieron noticia de lo sucedido, ordenaron que les entregáramos al culpable. Si no, todo el campo ayunaría un día. Claro está que los 2.500 hombres prefirieron callar. La tarde de aquel día de ayuno, yacíamos exhaustos en los camastros. Nos encontrábamos en las horas más bajas. Apenas se decía palabra y las que se pronunciaban tenían un tono de irritación. Entonces, para empeorar aún más las cosas, se apagó la luz. Los estados de ánimo llegaron a su punto más bajo. Pero el jefe de nuestro barracón era un hombre sabio e improvisó una pequeña charla sobre todo lo que bullía en nuestra mente en aquellos momentos. Se refirió a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o por suicidio, pero también indicó cuál había sido la verdadera razón de esas muertes: la pérdida de la esperanza. Aseguraba que tenía que haber algún medio de prevenir que futuras víctimas llegaran a estados tan extremos, y al decir esto me señalaba a mí para que les aconsejara. Dios sabe que no estaba en mi talante dar explicaciones psicológicas o predicar sermones a fin de ofrecer a mis camaradas algún tipo de cuidado médico de sus almas. Tenía frío y sueño, me sentía irritable y cansado, pero hube de sobreponerme a mí mismo y aprovechar la oportunidad. En aquel momento era más necesario que nunca infundirles ánimos. Asistencia psicológica. Seguidamente hablé del futuro inmediato y dije que para el que quisiera ser imparcial, este se presentaba bastante negro, y concordé con que cada uno de nosotros podía adivinar que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas. Aun cuando ya no había epidemia de tifus, yo estimaba que mis propias oportunidades estaban en razón de 1 a 20, pero también les dije que a pesar de ello, no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro podía depararle y todavía menos la hora siguiente.
y aun cuando no cabía esperar ningún acontecimiento militar importante en los días sucesivos, ¿quién es mejor que nosotros, que nuestra larga experiencia en los campos, para saber que a veces se ofrecían de repente grandes oportunidades, cuando menos a nivel individual? Por ejemplo, cabía la posibilidad de que inesperadamente uno fuera destinado a un grupo especial que gozara de condiciones laborales particularmente favorables, ya que de ese tipo de cosas constituían la suerte de un prisionero. Pero no solo hablé del futuro y del velo que lo cubría, también les hablé del pasado, de todas sus alegrías y de la luz que irradiaba brillante aún en la presente oscuridad. Para evitar que mis palabras sonaran como las de un predicador, cité de nuevo al poeta que había escrito: "Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido". No ya solo nuestras existencias, sino cualquier cosa que hubiéramos hecho, cualesquiera pensamientos que hubiéramos tenido, así como todo lo que habíamos sufrido. Nada de ello se había perdido, aun cuando hubiera pasado, lo habíamos hecho ser, y haber sido es también una forma de ser y quizá la más segura. Seguidamente me referí a las muchas oportunidades existentes para darle un sentido a la vida. Hablé a mis camaradas que yacían inmóviles, si bien de vez en cuando se oía algún suspiro, de que la vida humana no cesa nunca bajo ninguna circunstancia, y de que este infinito significado de la vida comprende también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Pedí a aquellas pobres criaturas que me escuchaban atentamente en la oscuridad del barracón que hicieran cara a lo serio de nuestra situación. No tenían que perder las esperanzas. Antes bien, debían conservar el valor en la certeza de que nuestra lucha desesperada no perdería su dignidad ni su sentido. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien que nos observaba, un amigo, una esposa, alguien que estuviera vivo o muerto, o un dios, y que sin duda no querría que le decepcionáramos. Antes bien, esperaba que sufriéramos con orgullo y no miserablemente, y que supiéramos morir. Y finalmente les hablé de nuestro sacrificio, que en cada caso tenía un significado. En la naturaleza de este sacrificio estaba el que pareciera insensato para la vida normal, para el mundo donde imperaba el éxito material. Pero nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesaran una fe religiosa, dije con franqueza, no hallarían dificultades para entenderlo. Les hablé de un camarada que al llegar al campo había querido hacer un pacto con el cielo para que su sacrificio y su muerte liberaran al ser que amaba de un doloroso final. Para él, tanto el sufrimiento como la muerte, y especialmente aquel sacrificio, eran significativos. Por nada del mundo quería morir, como tampoco lo queríamos ninguno de nosotros. Mis palabras tenían como objetivo dotar a nuestra vida de un significado, allí y entonces. Precisamente en aquel barracón y aquella situación, prácticamente desesperada, pude comprobar que había logrado mi propósito, pues cuando se encendieron de nuevo las luces, las miserables figuras de mis camaradas se acercaron renqueantes hacia mí para darme las gracias con lágrimas en los ojos. Sin embargo, es preciso que confiese aquí que solo muy raras veces hallé en mi interior fuerzas
para establecer este tipo de contacto con mis compañeros. Compañeros de sufrimiento y que seguramente perdí muchas oportunidades de hacerlo. Psicología de los guardias del campamento. Llegamos ya a la tercera fase de las reacciones espirituales del prisionero. Su psicología tras la liberación. Pero antes de entrar en ella, consideremos una pregunta que suele hacérsele al psicólogo, sobre todo cuando conoce el tema por propia experiencia. ¿Qué opina del carácter psicológico de los guardias del campo? ¿Cómo es posible que hombres de carne y hueso, como los demás, pudieran tratar a sus semejantes en la forma en que los prisioneros aseguran que los trataron? Si tras haber oído una y otra vez los relatos de las atrocidades cometidas, se llega al convencimiento de que, por increíbles que parezcan, sucedieron de verdad, lo inmediato es preguntar cómo pudieron ocurrir desde un punto de vista psicológico. Para contestar a esta pregunta, aunque sin entrar en muchos detalles, es preciso puntualizar algunas cosas. En primer lugar, había entre los guardias algunos sádicos. Sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, se elegía especialmente a los sádicos siempre que se necesitaba un destacamento de guardias muy severos. A esa elección negativa de la que ya hemos hablado en otro lugar, como la que se realizaba entre la masa de los propios prisioneros para elegir aquellos que debían ejercer la función de capos, y en la que es fácil comprender que a menudo fueran los individuos más brutales y egoístas los que tenían más probabilidades de sobrevivir a esta selección negativa, pues se añadía en el campo la selección positiva de los sádicos. Se armaba un gran revuelo de alegría cuando, tras 2 horas de duro bregar bajo la cruda helada, nos permitían calentarnos unos pocos minutos allí mismo, al pie del trabajo, frente a una pequeña estufa que se cargaba con ramitas y virutas de madera. Pero siempre había algún capataz que sentía gran placer en privarnos de esta pequeña comodidad. Su rostro expresaba bien a claras la satisfacción que sentía, no ya solo al prohibirnos estar allí, sino volcando la estufa y hundiendo su amoroso fuego en la nieve. Cuando a la SS les molestaba determinada persona, siempre había en sus filas alguien especialmente dotado y altamente especializado en la tortura sádica a quien se enviaba al desdichado prisionero. En tercer lugar, los sentimientos de la mayoría de los guardias se hallaban embotados por todos aquellos años en que, a ritmo siempre creciente, habían sido testigos de los brutales métodos del campo. Los que estaban endurecidos moral y mentalmente rehusaban al menos tomar parte activa en acciones de carácter sádico, pero no impedían que otros la realizaran. En cuarto lugar, es preciso afirmar que aún entre los guardias había algunos que sentían lástima de nosotros. Mencionaré únicamente al comandante del capo del que fui liberado. Después de la liberación, y solo el médico del campo, que también era prisionero, tenía conocimiento de ello antes de esa fecha. Me enteré de que dicho comandante había comprado en la localidad más próxima medicinas destinadas a los prisioneros y había pagado de su propio bolsillo cantidades nada despreciables. Por lo que se refiere a este comandante de la SS, ocurrió un incidente interesante relativo a la actitud que tomaron hacia él algunos de los prisioneros judíos. Al acabar la guerra y ser liberados por las tropas norteamericanas, 3 jóvenes judíos húngaros
escondieron al comandante en los bosques bávaros. A continuación se presentaron ante el comandante de las fuerzas americanas, quien estaba ansioso por capturar a aquel oficial de la SS, para decirle que le revelarían dónde se encontraba únicamente bajo determinadas condiciones. El comandante norteamericano tenía que prometer que no le haría ningún daño a aquel hombre. Tras pensarlo un rato, el comandante prometió a los jóvenes judíos que cuando capturara al prisionero se ocuparía de que no le causaran la más mínima lesión. Y no solo cumplió su promesa, sino que como prueba de ello, el antiguo comandante del campo de concentración fue de algún modo repuesto en su cargo, encargándose de supervisar la recogida de ropas entre las aldeas bávaras más próximas y de distribuirlas entre nosotros. El prisionero más antiguo del campo era, sin embargo, mucho peor que todos los guardias de la SS juntos. Golpeaba a los demás prisioneros a la más mínima falta, mientras que el comandante alemán, hasta donde yo sé, no levantó nunca la mano contra ninguno de nosotros. Es evidente que el mero hecho de saber que un hombre fue guardia de campo o prisionero nada nos dice. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que en términos generales merecen que se les condene. Los límites entre estos grupos se superponen muchas veces y no debemos inclinarnos a simplificar las cosas asegurando que unos hombres eran unos ángeles y otros unos demonios. Lo cierto es que tratándose de un capataz, el hecho de ser amable con los prisioneros, a pesar de todas las perniciosas influencias del campo, es un gran logro, mientras que la vileza del prisionero que maltrata a sus propios compañeros merece condenación y desprecio en grado sumo. Obviamente los prisioneros veían en estos hombres una falta de carácter que les desconcertaba especialmente, mientras que se sentían profundamente conmovidos por la más mínima muestra de bondad recibida de alguno de los guardias. Recuerdo que un día un capataz me dio en secreto un trozo de pan que debió haber guardado de su propia ración del desayuno, pero me dio algo más, un algo humano que hizo que se me saltaran las lágrimas. La palabra y la mirada con que aquel hombre acompañó el regalo. De todo lo expuesto, debemos sacar la consecuencia de que hay dos razas de hombres en el mundo, y nada más que dos: la raza de los hombres decentes y la raza de los indecentes. Ambas se encuentran en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo se compone de hombres decentes o de hombres indecentes. Así, sin más ni más. En este sentido, ningún grupo es de pura raza, y por ello a veces se podía encontrar entre los guardias a algunas personas decentes. La vida en un campo de concentración abría de par en par el alma humana y sacaba a la luz sus abismos. Puede sorprender que en algunas profundidades encontremos una vez más únicamente cualidades humanas que en su naturaleza más íntima eran una mezcla del bien y del mal. La escisión que separa el bien del mal, que atraviesa imaginariamente a todo ser humano, alcanza a las profundidades más hondas y se hizo manifiesta en el fondo del abismo que se abrió en los campos de concentración. Nosotros hemos tenido la oportunidad
de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración.